Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión estoy preparando un picadillo de res. Tengo 2 libras y media de carne de res, molida, de la que esté más limpia. Bueno, la puse a cocer aquí en este sartén, así sin nada, ni agua, ni grasa, ni nada. La voy a poner a cocer mientras voy a dorar un poco de tocino. Son como unas 6 o 7 tiras de tocino y lo voy a dorar un poco antes de echarle el tocino a la carne. Subirle la flama. Bueno, aquí voy a dorar el tocino. Vamos a esperar un rato en lo que se dora un poco el tocino, suelte la grasita y le voy a quitar un poco de grasa mientras también se cose la carne. Y luego ahorita les voy a enseñar lo que va a llevar, que es la verdurita, ya la tengo picada. Son 2 papas medianas, 3 zanahorias medianas, 2 jitomates o tomates rojos grandecitos, media cebolla, 3 dientes de ajo pequeños, y le voy a poner una lata de chícharos y una lata de chile chipotle. Espero que les guste. Ustedes van a ir viendo y vamos a ver cómo nos queda, nada más que se cosa un poco la carne. Y el tocino ya se está dorando un poco. Como les dije, le quité un poco de grasa, pero le puse todo el tocino. Les había dicho que solamente 6 o 7 tiras, pero se lo puse todo. Y le quité esta grasa, miren. Le quité esta grasa y solamente le dejé muy poca, para que con esa voy a freír la cebolla. De una vez se la pongo ahí. El ajo. Pásame el ajo. Le pongo el ajo de una vez. Ay, hasta huele rico. Mientras la carne, como ven, ya casi está lista. La carne no le puse grasa, no le puse nada. Ese juguito que ustedes ven es de la misma carne y es carne limpia, sin grasa. Ya está cocida, ya está lista. Ya nada más le voy a que se acitrone un poco esto y le voy a poner también el jitomate. 2 jitomates que piqué aquí. Pero eso es picadillo porque todo va picado. Normalmente muchas personas muelen el jitomate, pero yo se lo puse así picadito. Y es al gusto, lo pueden poner más si gustan. Bueno, como la carne, como les dije que ya está cocida, le voy a poner de una vez la verdura, que es la papa y la zanahoria. 2 papas y 3 zanahorias, más o menos grandecitas. Esto. Acá lo vamos revolviendo. En lo que se acaba de acitronar la cebolla. Y le vamos a poner un poco de agua. Déjame ver, mientras. Déjame meter un poco de agua. Bueno. Ahorita le pongo el agua, alrededor le voy a poner todo lo que me falta. Sal al gusto. No le he puesto sal ahorita le ponemos sal. Le voy a apagar a la cebolla y al tocino y se lo voy a agregar a la carne. Vean qué rico está esto. Y fácil y rápido, todo picado. Ahí está. Sin tanta grasa. También si gustan no ponerle agua, no le ponen agua, nada más lo tapan y así nada más que se con el mismo juguito de la carne, pero yo le voy a poner un poquito de agua. Y le voy a vaciar de una vez los chícharos, compré una lata grande y no voy a ver si le pongo todo, o la sí, esto lo voy a poner todo, es verdura, no nos hace daño.
Vean qué rico está esto. Ahora le voy a poner un poco de cominos o clavos. Cominos y clavos. Ya los tengo revueltos, como ya les había comentado. Una media cucharadita. Comino y clavo molido. O ustedes lo pueden moler. Poner otro poquito. Es al gusto. Ahí está. Aquí está. Voy a poner el chile chipotle. Una lata chica. Voy a ponerle toda porque es poquito. Creo que mi cazuela me quedó un poco pequeña. Pásame la sal, por favor. Un poco de sal, al gusto también. Ahí está la sal. Un poco de agua. Y la voy a tapar. Casi es como media taza de agua. Bueno, ahorita le muevo cuando ya esté hirviendo y ahorita vemos cómo nos queda. Bueno, ya pasaron 10 minutos, nada más el tiempo suficiente para que se cociera la verdurita, que son las zanahorias y la papa. Lo demás ya estaba cocido y vean cómo nos quedó. Ya está listo para servirnos un plato de picadillo. Con tocino y todos los ingredientes que ya les dije. Esto está muy rico, ya lo probé de sal. Está muy sabroso. Espero que lo hagan, les va a gustar. Está muy rico, ¿eh? Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.